Es de madrugada. El chavo Aldo se encuentra en la sala de la casa de sus tíos. Ahora se puede observar al chavo Aldo caminando por el pasillo que da rumbo hacia las escaleras de los cuartos de la casa. En esta escena se puede escuchar al chavo Aldo subiendo las escaleras que dan hacia los cuartos. Él llega a la parte de los cuartos de la casa, después de subir las escaleras. Seguido de esto, se dirige al cuarto en el que dormía. ¿Qué onda, gente? Estamos aquí en un nuevo vlog de... Estamos en nada más y nada menos que el vlog número 10 de esta sección. Ya es algo tarde acá en México. Y bueno, simplemente estoy aquí para verles el intro de este vlog, que va a ser básicamente el regreso a Morelia después de un largo viaje en el que pasé por un montón de cosas. Todo comenzó un día en el que estaba tranquilo en Morelia y fui a ver un partido del Morelia, y resulta que como no había nadie quien me llevara a mi casa original, porque fui a la casa de mi abuelo para que él me llevara a ver el partido, y como en ese tiempo no había quien fuera por mí a la casa de mi abuelo, pues me quedé ahí algunos días. Luego un tío vino por mí porque supuestamente me iba a ir a mi casa original, y como que me dijo algo así como de: "Hey, te invito a mi casa, ¿quieres ir?". Y yo estaba dudando mucho en si ir o si no ir, ya que tenía tareas y era algo desconocido para mí. Y básicamente en el lugar en el que estoy es la casa de mi tío que me invitó. Y la verdad, mi viaje ha sido espectacular. Me iba a ir desde hace tiempo, pero pude extender mi viaje, entonces me quedé un poco más. Pero claro, como lo hermoso tiene que llegar a su fin y los viajes tienen que llegar a su fin, ha llegado a su fin. Este domingo me voy, así que espero que disfruten este vlog. Recuerden darle like, suscribirse, compartir, comentar el video y demás. Hay una cosa que tengo que hacer antes, y es nada más y nada menos que encontrar cosas que se me habían olvidado meter, así que voy a tener que meter en este preciso momento para ya mañana no estar batallando con esa onda. Así que vamos a ver qué es lo que no he metido, y pues ya para estar tranquilo y ya mañana levantarme temprano, que de hecho debería de estar dormido justo, pero no lo estoy. Vamos a ver qué onda que tenemos acá y lo vamos a meter. Ok, veamos qué hay aquí. Mis zapatos, esos obviamente no los meteré. No encuentro nada más que meter en este lugar, ¿saben? Creo que todo está cubierto. Sí, es que claro, ya sé qué meter. Aguanten. Encontré mis audífonos Monster que no entiendan acá. Para desgracia, el pobre cable se dañó y tengo que comprar otro. Así que cuando llegue a Morelia tengo que comprar otro cable, porque si no, las chanclas, y ahora voy a proceder a ver en dónde es que podré poner estos audífonos. Cerramos esta madre. Demasiado espectacular. Hay que decirlo, mi celular ya está cargado justo para evitar estas cosas de que lo tenga que usar en el camino, así que no tengo por qué preocuparme de la batería. Igual lo voy a apagar por si se descarga y la onda, pero en sí supongo que ya estaría todo hecho. Pero bueno, ahora estoy tratando de guardar mi cable. Madre, no cabe. El cuadro del cargador, vamos a mandarlo nada más y nada menos que
que por acá y listo, ya tenemos lo que se dice todo. Los veo después, temprano, mañana. No sé por qué estoy diciendo mañana si ya es mañana realmente, pero bueno, los veo al rato. Cuando amanezca procederé a dejar la mochila en un lugar fácil para que pues mañana no me cueste trabajo llevármela. Y ahí está, básicamente mañana me espera un día un poco largo. Yo no quiero fumar marihuana, por la noche. Nos vemos después, gente. Y bueno, gente, ya volvimos. Estamos a nada de irnos. Son las 5:06 ahora. Estaba guardando una ropa que encontré. Así que, bueno. Y pues nada. Eso es todo. Como les dije ayer, antes de grabar el intro de este vlog 10, no puedo evitar chillar porque me tengo que ir. Pero eso es lo de menos, voy a regresar. ¿Qué más les puedo contar? Una vez regrese, voy a estar regresando a publicar más videos para el canal de YouTube aparte de este vlog. Y hay videos muy interesantes, la verdad, que he estado desarrollando con el paso del tiempo. Hay muchas ideas muy interesantes. Espero que no se pierdan nada de lo genial que tengo, porque mientras he estado desaparecido he estado pensando en muchas ideas. Va a ser genial todo esto, así que ¿qué puedo decirles? Acá tenemos la mochilinha en donde venía el cepillito. Bueno, donde viene, porque extrañamente salió, o sea, el cepillo de dientes. Y ahora sí, miren. ¡Que cierre! Oficialmente tenemos todo listo para poder partir. ¡Y qué chille! Ya sé, es triste, pero no estemos tristes, no chillemos. Como les había contado en el inicio de este vlog, pasé por muchas experiencias en este lugar que ahora tengo que dejar. Me hice fan de Coldplay, muy buena decisión por cierto. Probé una bebida británica que está hecha a base de proteínas, avena, almendras y nueces, que uy, es buenísima. Que por cierto, tengo la receta de esa onda. Aparte de eso, también probé otra bebida británica que se llama Ginger Ale. Y me hice fan de The Wanted, un grupo británico de música que es buenísimo. Y lo mejor es que ya regresaron. Qué bueno que volvieron, porque si no, probablemente no me hubiera hecho su fan. Tengo que decirles, tengo sueño. Sí, debí haber dormido ayer, pero la cosa en el playroom estaba a todo lo que da ayer. Y pues, no es para menos, ¿saben? Fue genial estar ahí. Por cierto, están haciendo la bebida británica, hermanos. Oh, por Dios, cómo chilla la licuadora. Que contarles mientras están escuchando chillar a la licuadora, que voy a regresar y voy a regresar con todo al canal después de haber estado desaparecido. No sé si alguien me extrañó, pero definitivamente es hora de regresar, es hora de volver a subir videos y es hora de volver a publicar más videos que tengan que ver con agua de manantial. Oficialmente. ¿A dónde? A tomar una bebida británica y después a Morelia. Así que acompáñenme. Bueno, gente, oficialmente hemos salido al ambiente.
Bueno, gente de ALD Productions, estamos aquí escuchando la música muy buena. Quería decirles que estaba viendo las estadísticas de mi canal y me di cuenta que llegamos a 130 suscriptores, lo cual es un buen logro. Ya lo he dicho mil veces, pero gracias por estar. Y ya saben que todo el contenido que hago, lo hago por ustedes. Al igual que me encanta escuchar música desconocida. Y esto es lo que está pasando en el blog del Chavo Aldo de hoy, sobre las noticias del sistema operativo Chrome OS. He estado muy desconectado de eso, así que ya viendo a ver qué onda en los próximos días, probablemente les traiga información sobre ese sistema. Y voy a estar produciendo más remixes, porque tengo ideas para nuevos remixes. Tengo la idea de crear el remix de El Que Chille y eso, mucho más contenido que va a venir en estos días, así que estén atentos a las redes sociales, porque ando en todos lados. Ando en Twitter, ando en Facebook, ando en Instagram, ando en Spotify con el podcast de ALD Productions, en SoundCloud, pero SoundCloud ya no lo uso porque tienes que pagar para subir el audio después de cierto tiempo, y obvio en la radio que tengo, que escuchen el sonido del aire. Como me encanta que esté así el clima. Ahora sí, los veo después. Vamos a escuchar la opinión de un villamelón experto. A ver, decilo. Seamos sinceros. Sinceramente, el Morelia es un equipo ratonero. Uy, y es un hermano. Y es uno de los equipos menos seguidos de México. Dice es Ayumi, uno de los equipos que menos afición tiene. No, mi hermano, ¿qué estás diciendo? Claro. Mira, yo no pensaba poner esto en mi blog. El Morelia tiene más afición que Chivas en Estados Unidos. Ay, en Estados Unidos. Es en serio, es el tercer mejor equipo con más afición allá. Porque hay muchos michoacanos allá, pero pues eso no claro, tiene que ver. Por eso, no, porque casi toda la gente que está allá le va al Morelia y acá también. Resulta que es uno de los más queridos de México. Cuando se los llevaron, toda la gente empezó a chillar. La gente de Morelia. No es cierto, hermano. Nadie dijo nada. Pásate en números. Mira. Pásate en números, no en tu afición Gente, acá andan diciendo que yo tengo la playera puesta cuando en realidad este amigo es un villamelón, que nomás porque el Atlas ganó un bicampeonato con ayudas arbitrales, ya se sienten. ¡Ay, el Atlas! Seguirán diciendo lo que dicen. Pero fue una verdadera porquería de arbitraje. Tú no sabes. Revisaron nada en el VAR. No es cierto. Había un penal para el Pachuca y el árbitro nomás hizo pensante y no lo revisó. No, es en serio. Ahora resulta que el Monarcas es mejor que el Atlas. Deportivamente siempre claro fue. Claro que sí. Deportivamente siempre lo fue. El Atlas nunca le pudo ganar al Morelia cuando estaba en primera. Siempre fue mejor. Nunca ha sido mejor. Nada. Porque por no tiene favor, dos campeonatos, tiene dos campeonatos, hermano. Ah, ¿y en primera división? En primera no. Pudo haberle ganado al Deportivo Zacatepec de la Liga Municipal de Zacapo. No te metas con los de la Liga Municipal, que juegan mejor que... Claro, pero se supone que no son mejores que un equipo de primera división. Creo que nunca va a acabar esto, y menos con los villamelones. Menos con los villamelones, se los juro. Es demasiado difícil. Detractores de los que ganan. No, por favor, hermano. Yo pienso que fue una porquería de arbitraje. Es una porquería. Nomás que tú no quieres admitir eso. Porque piensas... Bueno, es que no ves fútbol tú, ¿qué te digo? Ah, perfecta canción para seguir pensando en mis argumentos. ¿Se le fueron los argumentos? Claro que no. No, es que fue una porquería de arbitraje el partido. Y las formas en las que ganaron a mí no me parecieron por el árbitro, nomás. De que se lo merecen porque estaban chillando porque no habían ganado nada en 70 años. Sí se lo merecen.
Pues si así de así, para allá van Monarcas. No, por favor, ¿cuál? Ellos ya tienen otro campeonato. Será de segunda división y lo que tú quieras, pero cuando estén en primera, así te vas a quedar. Así te vas a quedar. Van, ¿cuánto les cuesta? Van a ganar. Sobre todo, sobre todo con equipos como siempre, Alianco. No, hermano, tú no sabes nada. Ay, es un ridículo. Ahora, después de esta discusión, que probablemente edite algunas partes porque es innecesario. Sí, va a editar las partes que solo le conviene. Es innecesario. Claro. Va a editar lo que le convenga para que parezca que es muy... Tiene muchos argumentos. Estamos escuchando mi canción. Es mi canción favorita de Coldplay. Junto con que Fix You. Junto con Yellow, con Sky Full of Stars, con The Scientist, con Something Just Like This, con Fix You. No, esa no me gusta tanto, pero ajá. O sea, ya nos supimos cuál es tu favorita, ¿verdad? Mi favorita de todas es Yellow. Es brutal. De decir, es brutal esa canción. Era mi top objetivo. Que chille porque no los pude ver. Les cuento una historia. ¿Lo quieren escuchar de verdad? ¿Lo quieren escuchar en serio? No, a este. A ver, ustedes me dirán por qué están suscritos al canal. Si porque les aburre cómo hablo o porque realmente les gusta cómo soy, mi forma de ser o todo eso, o lo que hago, ¿no? Puede ser que sea por la segunda, puede ser porque, no sé, no me importa. ¡Ah! No me importa, no me importa por qué sea. El chiste es que estén acá, ¿no? Y ahora sí, les procedo a contar una historia demasiado tonta, la neta. ¿Puedes resumir, por favor? Es horrible. En resumen, ¿sale? Bueno, trataré. Estaba escuchando una canción de Billie Eilish que se llamaba Bad Guy. Y pues resulta que mi tío me pregunta, ¿de quién es esa canción? Y yo como de todo el mundo debería de saber de quién es esa canción, ¿no? Y luego, bueno, si todo el mundo debería de saber, entonces ¿quién es? Me pregunta. Y me quedo como de procesando. Y ya después que me acordé después y dije, es esta. Pero se burló un buen de mí, la neta. Porque según él, yo no sabía de quién era la canción. Cosa que no era cierta porque sé de quién era la canción. Solamente que no sabía. Ya dirían, solamente que no sabía, te lo juro. Esa es la historia. Que les diga a este chato quién está cantando en el fondo. ¿Quién está cantando? A ver, me suena como a Shakira. Ya sé que no. Ya vámonos todos. Ya vámonos, hermano. Pregunté algo de los suscriptores. Estaba hablando fuera de la grabación de que... Ay, no, mi tío, otra vez. Oye, escuchemos a... ¡Sí! ¡El copyright! ¡No! ¡No! ¡Qué bonito se escucha ese carro! ¡Ay! Hemos llegado, finalmente, a una ciudad... Muy genial, que me encanta su clima, me encanta todo lo que tiene y se llama nada más y nada menos que Morelia. ¿En honor a quién? A ver si sabes mucho. ¡No sabe! Y es de aquí. ¡Ey! ¡No sabe! A ti solamente te encanta agarrarme de bajada, ¿verdad, hermano? ¡No supo! Pero mira quién lo dice, el que no sabe qué era lo que tenía los 140 y algo de arcos. Les voy a contar la ridiculez que hizo este men. Y se supone, sí, peor, es mucho peor. No sé qué haría este vlog si no tuviera gente tan loca como la que está acá. Creo que lo hace más divertido, ¿eh?
y me dieran ustedes este amigo. Estaba hablando no sé con quién y la verdad no me importa con quién andaba hablando. Pero andaba diciendo, sí, está por una avenida donde están los arcos, no sé cómo se llama. Y que me empiezo a reír porque no puede ser que no supiera que donde estaban los arcos era nada más y nada menos que el acueducto. Lo dice el que no sabe ni por qué se llama Morelia. Cultura general. Ese tipo, cultura sí. De general. O sea, cultura general. Ella le borró, dígale, déjale borro. No, de hecho no está grabando todavía. Quiere mucho a la ciudad. Sí, quiero mucho a mi ciudad. Le encanta la ciudad. De verdad. Es mucho mejor que los Reyes, sinceramente. Por eso no se quería venir. Mucho mejor que los Reyes. Se llama, es más, no te lo voy a decir nada más para que te quedes con la duda y aprendas. Híjole, no sabe por qué se llama Morelia. Tú no sabías que era el acueducto. No, no, no. En el momento el nombre, pero tú no sabes. Te doy, es más, te doy media hora para que te acuerdes de por qué se llama Morelia. Y tan fácil. Ya se le acabaron las palabras. Y tan fácil. Y tan fácil. Es facilísimo. ¿Puro pinche nombre te lo dices? Sí. Qué chido, pero al menos yo sí sé que es el acueducto. ¿Al menos? Al menos yo sí sé que es el acueducto. ¿Ese es tu consuelo? Sí. ¡Wow! Sí. Es demasiado. Demasiado poco. 30 likes y vuelvo a traer estos ridículos para que los hagan reír, ridículo. Se los juro. A ver cómo le hago, a ver si vuelvo a vivir hasta su casa, pero los traigo otra vez para que los hagan reír, se los juro. Se los juro. Esto es mucho mejor que escuchar las tonterías de la música de Morat, se los juro. Mucho mejor todavía. Ey, esa alarma de la camioneta dice que achille. Acá ando en la camioneta. 40 minutos de grabación, la verdad. Voy a ver con qué me puedo quedar de lo más interesante que apareció en este vlog número 10. Y acá estoy ya en Morelia desde hace tiempo que llegué. Y espero que el recibimiento en mi casa sea genial. Tengo ganas ya de ver a mi wick británico, de molestar al cuyito asado, que es lo que más me encanta. Recuerden que tengo mi playlist oficial de Spotify, de ALD Productions playlist, donde tengo mucha música nueva. De hecho, en mi viaje actualicé esa playlist con un montón de música que antes había olvidado que existía, pero que me encantaba un montón. Hay demasiadas cosas nuevas, incluyendo muchos tracks de Coldplay, y últimamente pues se han lanzado muchos tracks de productores. Se han lanzado tracks de productores como Kirby, se han lanzado tracks de todos los géneros. Ahorita es imposible acordarme porque, si les soy honesto, estuve un tanto desconectado de los nuevos releases en todo este viaje, porque digamos que me concentré más en disfrutar el viaje que en música, aunque sí estaba escuchando un poco. ¿Qué puedo decirles más? La verdad, esta experiencia de viaje me dejó muchas cosas. Realmente sé, voy a recordar siempre. Le demostré a mis tíos que podía estar acá tranquilamente solo y podía desenvolverme más o menos en este ambiente sin que estuviera mi familia de por medio y tal, sin mucho más que contarles, más que está haciendo un calorón de la fregada aquí. No quise bajarme, la verdad. No me gusta estar mucho en las tiendas, es un desastre, tienes que ver un montón de cosas, pero hace un calor que te mueres. Uy, no. Oficialmente he regresado a donde pertenezco, ¿no? Fue un largo viaje, pero la verdad es que fue muy, muy, muy satisfactorio. Y pues no mucho. He vuelto. ¡Qué bonito!
¿Cómo estás el día de hoy? Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí.